Sentándonos entre nosotros, ¿cuál fue la última película que vimos en el cine? Y no nos podemos acordar. No, imposible. No nos podemos acordar. Me lleva Titanic, que no creo. No, no. Yo, ¿Toy Story 4 habrá sido? No, era previa. No, fue el año pasado. Toy Story 4 fue hace más. No, chicos, no tengo la menor idea. Porque, claro, hace más de un año que no vamos a los cines. Bueno, casi un año en realidad, porque en marzo del año pasado les tocó cerrar sus puertas a todos los cines del país. Pero desde este próximo domingo, 7 de marzo, los cines de Mendoza vuelven a proyectar películas y le vamos a dar un fuerte aplauso. ¡Bravo! Es una de las industrias que más sufrió la pandemia. Imagínense que tienen cientos de trabajadores cada sala de cine, ¿no? Desde el que te acomoda, el que te vende las entradas, el que te vende el pochoclo, el que proyecta la película. Importantísimo ese. El de los pochoclos. El que te vende el pororó. Sí, clave, clave, chicos, el pororó. No, el servicio riquísimo de limpieza también en la sala. Por supuesto, son cientos de trabajadores los que están involucrados en esta industria que tuvieron que un día para el otro dejar de trabajar y eso fue durísimo. Pero hay una reapertura y es este próximo fin de semana. Y se va a hacer de manera casi simultánea con diferentes provincias del país. Porque, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires ya comenzaron a trabajar el fin de semana pasado. En otras provincias va a ser desde mañana, miércoles 3 de marzo. Pero aquí en Mendoza se postergó un poquito más por la vendimia. Claro. Porque, claro, este sábado 6 de marzo, la película de vendimia, que se llama Historias de Vendimia, va a ser la que inaugure las salas de la provincia nuevamente. Y ya a partir del domingo quedan para ver cualquier película. Te vamos a comentar un poquito cuáles son los estrenos para que puedas ver esta semana. Son películas relativamente viejas, entre comillas, que tendrían que haber salido el año pasado, pero que se guardaron. Dijeron, no están abiertos los cines, no queremos lanzarnos al streaming, vamos a esperar un poquito más para aparecer en pantalla. Las pelis que estrenan esta semana son Tenet, con Christopher Nolan, que regresa con una historia de espionaje internacional, donde un hombre, que es John David Washington, debe evitar una amenaza mucho más peligrosa que la Tercera Guerra Mundial. Para los que les gustan las pelis de acción, de ciencia ficción, tienen esa opción. Para llevar a los más pequeños, Dani, porque si querés ir con la Fran, tenés Trolls World Tour, que es la secuela de la peli que se estrenó en el 2016 de los Trolls. Va a seguir en este caso a dos de los trolls, estas criaturas tan bonitas, que van a descubrir que hay seis tribus que representan a los diferentes géneros musicales. Cada tribu mantiene una cuerda mágica que alimenta su tipo específico de música. Pero un robo va a poner en peligro la paz y el equilibrio en el mundo de los trolls. Muy bonito también. Tenemos también otra opción, que es Monster Hunter, basada en el videojuego, sí, es un juego de la Play, que se llama de la misma manera, donde Anderson, que es un teniente, va a enfrentar, junto a sus leales soldados, a unas criaturas extrañas en un nuevo mundo donde van a ser transportados, ¿sí? También para los fanáticos de la ciencia ficción. 8:30, reestreno del clásico de 1963, dirigido por Federico Fellini, que trata de un director y guionista que atraviesa una crisis creativa, pero no encuentra la tranquilidad para nuevas ideas, hasta que llega una mujer a su vida, que le va a dar un nuevo impulso, aunque no en la dirección que él esperaba. Estas son las nuevas películas, ¿sí? Tenet, Trolls, Monster Hunter y 8:30, junto a otro listado de películas que ya estaban en pantalla y que van a seguir mostrándose. Para todos los gustos tenemos. Para todo el público. Gustos, sí, está estaba buenísimo. Intentando recordar mientras contabas de las películas realmente cuál fue la última película que fui a ver al cine. A mí me parece que fue El Robo del Siglo. Bueno, por ahí una argentina era, pero no sé si me parece que había la otra Odisea como comedia. De los Giles. La Monja. Ah, no, no, La Odisea de los Giles. Puede ser, sí, yo sí, creo sí, que sí, la sí, última que vi fue El Robo del Siglo. Creo, me la juego. Y vamos a repasar un poquito también para que se queden tranquilos los que están del otro lado, cuáles son los protocolos, porque quizás hay todavía cierto temor en ir y exponerse, pero las salas de cine son muy seguras. Porque todo el tiempo hay que tener el tapabocas puesto, esto es un detalle importante, antes, durante y después de la película. Mientras ¿sí? comemos, obviamente que no. Claro, que podés bajar el para poquito. Comer el pororo, pero se vuelve a subir. Es un buen detalle. Hay un barbijo que tiene un agujerito en Estados Unidos, que tiene un agujerito para poder meter la bombilla. Claro. Uy, clave, chicos, consíganselo porque eso va a estar buenísimo. Toma la temperatura corporal para ingresar, si antes de entrar a la sala. Capacidad de la sala reducida al 50%, es decir, que vas a tener un espacio con las otras familias o personas que estén en la sala, separación entre los grupos, va a haber puntos de higiene para que te puedas lavar las manos y con alcohol en gel en los pasillos, consumo de alimentos exclusivos del candy bar, también detalle importante, y el orden de salida de la sala va a ser desde la fila más próxima a la puerta hasta la más alejada, como en los aviones, ¿no? Claro, van bajando los que, del avión los que están más adelante y por último los que están más cerca de la cola.